Hola. Hostia, no me veis. Hola, ahora sí me veis. ¿Se está capturando? Se está capturando. Dios, tengo un sueño. O sea, me estoy sobando. Es increíble. Vale, sí se está capturando bien y todo. Ay, qué puto sueño, loco. Buah. Espabilate. Loque. ¿Qué tenemos? No me acuerdo ya. Vale. Tenemos un buen equipo. Este tenía bostezo, ¿verdad? Sí. Y lo último que capturamos fue... ¿Qué capturamos? Dentro de la de esta. Dios, qué sueño, ¿eh? Así, más tonto. ¡Ah! Godzilla. Cuidado. Vale. Está bien. Vamos a tirar. La idea es... no dormirme. Dame un segundo. Ya. Ya estoy. Hay que pillar la pokeflauta. Aquí dentro. Ya peleamos contra Gary, por suerte. Y después ir a por los Snorlax. Es la idea, ¿vale? Vale, ¿tengo repelente? Eso es una buena pregunta, Chris. Fuck. Vamos por repelente. No me di cuenta, lol. Pillamos un par de repelentillos. Uy. Ahí con el turbo, Chris. Qué pesado eres. Pepa, pepa. Super repelente no hay. Me sale caro. No tengo pasta. Voy a comprar 10. Y ya estaría. Más que nada porque ahí van a haber combates de Pokémon y combates de entrenador. Y si me puedo evitar uno de los dos, mejor. Los entrenadores se pueden esquivar, pero no todos, como siempre, ¿no? Vamos para allá. Estoy ready, señores. Me estoy sobando, pero estoy ready. A ver, mochilonga. Repelente. Pum. Pa'lante. Quiero el objeto. La coña es... No. Hombre, puedo... sería pelear contra una persona sola. Bueno, de momento vamos a intentar evadir a todo el mundo, ¿vale? Vale. Escama corazón. Creo que ya tengo una de esas, ¿eh? Arena fina. Vale. Si voy por arriba, no hay problema, ¿no? Va. Lo puedo esquivar. Repelente ha dejado de hacer efecto, no pasa nada. Tengo super repelente. ¿Dónde está? Super repelente. Potencia los Pokémon de los ataques de tipo tierra. Y esto es lo de dragón y tal, ¿vale? Aquí va, aquí había Team Rocket. Vaya, esta no es esquivable. Ven con nosotros. ¡Qué miedo! ¡La vieja viene! Bueno, vieja. Un pavo esto. Lawrence, Jennifer Lawrence. 22 un Zubat. Está bien. Lucha. Ah, no, lucha es al revés. Tendría que ser roca. Roca o... Sí, roca. Juego sagrado. Sin problema. Vamos a cambiar, ¿no? A ver quién tiene roca. Alguien tenía algo de roca, ¿verdad? Tú tenías lanzarrocas, ¿verdad? Sí. Lanzarrocas y fuera. Vale. Ah, solo tenías ese. Bien, pensé que tenía más de uno. Vaya pesadilla. Uf, vaya pesadilla. Yo que me estoy... En serio, ¿eh? Me estoy durmiendo, pero fuertísimo. Ah, esta no pelea. Aquí te curabas, ¿verdad? Perla. Para vender. Vale, aquí creo que te curaba. De lujo. Que pelear contra esta obligatoriamente. ¡Zombies!
¿Se ha convertido esto en The Walking Dead de pronto? A ver. Otro Pokémon, Tentacruel, ¿vale? Tentacruel. No tengo nada para Tentacruel. Vamos a dormirlo. Ah, retrocedí, muy bien. Golpe cabeza. ¡Otra vez retrocedió! Pero un remolino. Proceso, que se duerma y le pegamos con giro rápido. Muy importante, la otra vez me deletó a uno. Yo tengo miedo ya. Vale. Rápido. Otro giro rápido. Sigue dormido. Perfecto. Tengo que mantener a Rechamito, ¿eh? Estaba bastante bien con Bostezo, la verdad. Vale, a ver, ¿puedo ignorarte? Quería el objeto, pensé que eso lo estaba mirando para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, me hubiera mirado para pasar para la derecha, así que me la comía igual. Gila. Staryu, ¿vale? Misma técnica, dormimos con Rechamito. Que no tenga nada de agua, por favor. Danza pluma. Vale. No me importa porque te vas a dormir. Yo te voy a pegar golpes. Y tarde o temprano morirás. ¿Sabes cuánto te quita? Buah, muy bien. Da igual. Divide dolor. Hija de fruta. Bueno, eso va. Dos giros rápido y paso. ¡Ah, muy rico! No me quedan. Habrá que cambiar. Vamos a pillar a Narakume. ¡Se despertó ya! Pero hijo mío, déjate de mierdas. A ver, a ver. Ojo. Drago Aliento estaba fuerte. Vamos a darle con Drago Aliento. ¡Oh! ¡Let's go! Vale, bien, paralizado. Hidrobomba. Pues sí que tenía ataque de agua, ¿eh? Sí que tenía putísimo ataque de agua. Me hubiera dejado fritísimo. Basta ya de dolor, de mierda. Que me va a matar, ¿eh? Vale, tiene... Uf. Bajo con Alice. Es que tiene, digo, saco a Arjos, pero que va, tiene hidrobomba. Balanza pluma, voy a bajar ataque. Vamos a hacerle un viento plata o vuelo. Un vuelo. Creo que un vuelo va bien. Está paralizado. Vuelo. Perfecto. Voy a volver a curarme. Como puedo subir, estoy aquí mismo. Gana experiencia aquí. Todo el mundo. ¿Sabes? Pa, pa, pa. Vale. Pillamos el objeto. Ok. Una puta Pokéball. De mucho no me sirve. Pa, pa, estamos curados y ya está. A ver. Mucha gente, ¿eh? Hay un objeto, vale. Refresco. Bien, para curarme. Para curarme va guay. Vale, tengo dos combates obligados aquí también. Kis, dice. Este es un típico malo de One Piece que se ríe con risas de mierda. Vale, Córsola. Bostezo. Y giro rápido. El problema de giro rápido es que tiene pocos PPs, tío. Cuidado, eh. Me ha quedado poquísimo. Se ha curado, pero vamos, nada. Vamos a cambiar. Ahora que está sobando. Vamos por Alice. Que Alice le haga un vuelo, un viento plata o algo así. Venga, un vuelo, que el vuelo está fuerte. Sigue sobando. Vuelo. No es muy eficaz. ¿Por qué no es muy eficaz? Por favor. Corsola no es tipo agua y ya está. O tiene un subtipo que me he perdido. Ni idea, da igual. ¿Qué? Dice. Hasta luego, crack. No la puedo evitar, ¿no? ¡Jo! ¡Qué pesadez, eh! ¡Uf! ¡Guau! Y hemos evitado un montón de entrenadores. Imagínate. Por suerte solo están teniendo un Pokémon. Pues me alegro.
Vale, Psyduck, quiero rápido y no lo va a matar, pero no tengas nada de agua, Psyduck, por favor. Ah, pues sí, muy bien. Sabía que iba a ser bastante efectivo, o sea, bastante daño, porque es un Psyduck, pero no pensé que lo matara de una. Sube de level, no aprende nada, pero bueno, pero sube de level. Vale, a ver. Imán, para ataques de rayo era, ¿no? ¡Fuera, intrusos! ¡Ah, hostia, el Marowak! Es verdad. Que no será un Marowak, ¿no? Porque como está randomizado. Técnicamente aquí no puedo atraparlo porque ya he atrapado... Vale, sí que es un Marowak. Ya he atrapado un bicho, así que no cuenta, ¿no? Hay que matarlo. Entonces, vamos a cambiar, vamos a tirar de León, que era un hidropulso. Truenos, ¿no? Tiene poca precisión, por eso nos hemos... Bueno, León, no hubiera pasado nada. Hostia, ha aguantado, ¿eh? Vale, golpe cabeza, cuidadito, con golpe cabeza que está fuerte. Pero ya, otro hidropulso y para su luchosa. Luego, Marowak, escríbeme. Era el inquieto espíritu de Cubone, ¿eh? Wow. Pero... Y ahora estaba aquí el Timbo Rocket, que no lo puedo esquivar, ¿no? Uf, qué pesadilla, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Pues quiero una pokeflauta para pillar a los Snorlax, que no son Snorlax, en teoría. Si lo he randomizado bien, deberían de ser aleatorios. Vale, cuidado que ya los levels empiezan a ser más igualados a lo que yo tengo. Tajo cruzado. Rentado literalmente uno. Vaya porquería, ¿no? Chico rayo, ¿vale? Cogido rápido y ya cambiamos, ¿vale? Necesito ataques para Rechan, ¿no? Dewgong. ¿Quién tenía algo de fuego? ¿Alguien tenía algo de fuego? Ah, vale, tú tenías fuego sagrado. Vale, pues vamos. Dewgong es... Es tipo hielo, debería de ser el efecto, ¿no? Ah, no, que también tiene su tipo agua, ¿no? Entonces se anula, creo. Fua, bueno, no pasa nada. Hielo. Claro, teniendo un volador delante, si tiene algo de hielo, me destruye. No tengo nada para pegarle. Para pegarle efectivo, digo. Buah, un vuelo y para su casa. Creo que no tengo nada para pegarle efectivo. Hola, Mike. O Mr. Pingüino. Bueno. Creo que no tenía nada para ese Dewgong. Darle caña, la verdad. Para un Oddish. Por favor. Un vuelito. Que pego con Stat. Aunque con el fuego sagrado se hubiera ido también. Y para su casa. Level 26 para Alice. A ver si evoluciona el Crobat. No, todavía no. Voy a olvidar todo esto. Y se va. A ver, nos quedan tres pavos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Voy a poner... Mira, vamos a poner a Raquel delante. Porque Raquel tenía ataques buenos. Y quiero ver a ver qué podemos hacer. Vale. Aunque los intente esquivar, es imposible, ¿eh? El tipo que ya tiene unos años se plantó en nuestra guarida. Y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon. La cosa es muy seria. Tenemos que matarlo. El señor, ¿no? El pavo este protegiendo al Marowak. Vale, dos Pokémon, Larvitar. Puedo darle con agua. Super bien. Era la mitad de vida, ¿verdad? O lucha. Claro, lucha debería de ser efectivo, ¿no? Sofoco. No pasa nada porque es de fuego. Debería de hacerle me. Ahí le ha hecho me. Y sofoco bajaba ataque especial, así que va a pegar menos la próxima vez. A ver si con un tiro vital me lo bajo. Raquel tiene mucho ataque, ¿eh? O sea que obviamente va a quitar hostias como panes. Teddiursa. Vale. Vamos a seguir. Teddiursa se va a comer primero Super Diente. Le bajamos la mitad de la vida. Y ahora vemos. Venganza. ¿Vale? Tiro vital. Está acumulando energía, puso.
Creo que con un tiro vital me lo hubiera bajado, porque es lucha contra normal, pero no estaba seguro. Vale, siendo un Teddy Ursa, debería haber sido tal, pero bueno, no pasa nada. ¿Los Pokémon solo sirven para ganar dinero? No, pero lo que tú quieras, crack. Y queda el último ya, así que... ¿No vas a salvar a nadie? Hombre, espero salvar a mí mismo y no seguir, no perder más Pokémon, ¿verdad? Esa es la idea. Pues me, tengo una cara de sobado, ¿no? Me estoy sobando en serio. Girafari, vale. Esto era psíquico, ¿no? Creo. ¿Veneno? Va a darle con un picotazo venenoso a ver qué hace. Aromaterapia. Se cura todo, ¿no? No tenías nada, así que crack. No te ha servido mucho. ¡Madre mía! El picotazo veneno, que es de lo más pocho que tengo. Charmander. Vale, me quedo. Vamos a darle con veneno de nuevo. Madre Dios, Raquel está rotísima, ¿eh? Es el, ahora mismo es un Pokémon que es increíble. Es que mira, 96 y 82 ataque. Es que es muy fuerte. Misdreavus. Vale, Misdreavus le podemos dar con... ¿Qué pedazo veneno? Pensé que tenía fuego, Raquel. Claro, aquí nos jodemos, ¿no? Empujón debería quitar poco. Me vas a dar 3 veces. 4. 5. Oye, me revienta, hay que cambiar. Vale, empujón ha sido un poco liada. Tengo algo siniestro. No. Tenía mordisco, pero no lo tengo ya. Alguien lo tenía y lo perdió. Acero normal. ¡Hey! ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasó con la pastita, pocha? Sí, me la esperaba mejor. A mí no me gustó mucho. A Raquel le gustó. A Raquel sí le gustó, pero a mí... bastante me. Incluso con la salsa, ¿sabes? Me quedé decepcionadillo. Vale, vamos a tirar de... Vamos a tirar de León. Que le haga hidropulso. Que yo creo que va a ser efectivo. Vale. A ver si la pruebo. Sí, a ver si a ti te mola. Yo la hice con tomate y sal y tal, lo típico. Danza dragón, vale. Se potencia, pero no creo que llegue al siguiente, crack. Ahí está. Y no... No. Bastante pocha. Para el que no lo sepa, estamos hablando de pasta. De Charmeleon. Vale, genial. Pasta de lentejas. Que está rica en proteínas. Pero baja en sabor. Bastante, no sé. Me decepciona. A ver, es comible, pero a mí me decepcionó mucho el sabor. Me lo esperaba un poquito mejor. Bueno, este combate fue sencillito, el del Charmeleon, el del Visdreavus no tanto. Pero por suerte hemos terminado aquí. Vale. ¿No te saldrás con la tuya? Crack, que ya me he salido con la mía. ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por propia voluntad. Marowak, no sé qué, agradecido, casa. Vale. Dale la pokeflauta, tú, crack. Pipa. Pokeflauta, vale, hasta luego. ¡Se viene! Vamos primero por el Snorlax de... Por cierto, me acabo de acordar. Hay por ahí un pavo que te vende un Pokémon en un centro Pokémon. No, ¿de quién tenía vuelo tú? Y no estoy seguro de si era aquí en Ciudad Celeste. Voy a mirarlo. ¿No? Porque es comprar un Pokémon y me puede servir, ¿sabes? Puede ser algo tocho, ¿sabes? Aquí, ¿no? Aquí eres tú. De repente has dejado hacia el sector. Aquí está. Me suena que era la ciudad primera. Sí, sí, es esto. Antes del Monte Moon. Hola, maja, tengo una oferta solo para ti. Un Magikarp por 500, que no debería de ser Magikarp, así que sí. ¿Vale? Slowking. Cuidado, no está nada mal. Un puto Slowking. ¿Cómo le llamamos? A Slowking, tío. Primer Pokémon, mi captura. Pagando, ¿sabes? Hostia, Slowking, tío.
Rey despacio. No, despacio rey. Mejor. ¿Cabe despacio, rey? Me está la P, que no la veo. Despacio con C, ¿verdad? Sí. Despaquín. Despaquín. No, desparrey. Despacito. Despacito. Lo podría llamar Luis Fonsi, pero creo que Luis Fonsi no va a, no va a caer. Lento rey también. Nada, pero despacito está bien. Despacito. Lento rey. Fue enviado al PC, perfecto. Gracias, crack. Es que por 500, súper barato, tío. Vale, vamos de una por el primer Snorlax del día. ¿Qué es este? A ver. Habría que comprar Super Balls. Claro, no son Snorlax. Son random. 36. Para un bicho que no es Snorlax, puede ser también. Vale. Tengo miedo. ¿Quiero usar la Pokeflauta? Claro que sí. El primero va a ser legendario 100%. Lo dudo. Snorlax se ha despertado. Se ha enfadado mucho y te quiere atacar. ¡Chikorita! ¡Tenemos starter! ¡Let's go! Vale, vale, está bien. Está bien. Está muy bien. Vale, vamos a tener... Fuck, tenía que haberme dado cuenta de que tenía que haber sacado primero a Reshanito, ¿no? Tiene sombra trampa, tío. Voy a intentar pillarlo con Raquel. Si no lo pillo, me voy. O sea, me da igual. Me da igual, tío. Es un Chikorita. Tampoco es una cosa tan rota. Loco, tío. Día de pago. Vale. Vale, así mismo. Es un starter, va a costar, ¿eh? Venga, por favor, ¿eh? Hermanito, martillazo. Raquel, no sé. No sé, no sé. Es meterte en un deste y pum. A ver, tiene martillazo. Sacar a Rechamito es un poco una liada. Morir es vivir. Morir es vivir. Pero, a ver. Tenía bostezo. Alguien tenía algo para paralizar. Dulce aroma era para paralizar. Ah, no, esto no es. Alguien tenía para paralizar algo, ¿no? Sácame el misterio, me lo tanqueo. Seguro. Joder, tío, es que me molaba el maldito este, loco. Venga, tanqueas, ¿eh? Recemos para que aguantes y recemos para que no haga otro martillazo. Bostezo. Vale. Sumisión. Se va a quitar vida también. Así que me viene bien. No se quitó. No se quitó vida. Vale, vamos a tirar de Pokéball para gastarla. Porque prefiero que esté durmiendo. Te capturas ahora con una Pokéball y es que te revienta. Ay, yo, perdona, ¿cuándo te vas a dormir? Pensé que no se iba a dormir. ¡No! ¿Este Chikorita de qué va?
¡Que me está troleando! Como pierda otro Pokémon por el puto Chikorita. Día de pago, vale. Te lo juro, Me dedico a aniquilar a toda su especie. Vale, no le puedo pegar con nada. Porque le pego con algo y lo voy a matar. ¡Ah, no! ¿Quién tenía falso tortazo? Alguien tenía falso tortazo, Va con Super Ball. Mi persona cobra más que yo, joder. Una. Vale. Diez. Duérmete. Vale. Ya no tienes vallas de ningún tipo. Vamos con Super Ball. Hay que mirar quién tiene falso tortazo, ¡Ah, no! Soy gilipollas. Hay que mirar quién tiene falso tortazo. Con un Pokémon con sombra de trampa vas a cambiar de Pokémon, Chris. Eres inteligente. ¡Ah! Maldito Chikorita. Vale. Capturado, por lo menos. Yo qué sé. Pero no me dan ganas de tenerlo en el equipo. Es un matarrackles, tío. ¿Quieres ponerle un nombre? Sí, es una norma, crack. ¿Qué le ponemos a este maldito Chikorita? El marihuanas. El hierba seca. ¿Cuántas raquel han muerto? Dos. El hierba seca este. No sé, tío. Papelillo, no, papelillo es muy feo. Espera, a ver si se me ocurre algo. Déjame googlear. Hierbajo. ¿Qué pasa? Mata Rackles. ¿Qué pasa, Raquel? Hierbajo, lo voy a poner, Ya, pero es que yo que sabía que tenía martillazo y te iba a one-shotear. Es con B, ¿verdad? Sí. Uy, hierbaco, hierbajo. Hierbajón, coño, hierbajo, sí. Es así, ¿verdad? Rey tercera. A ver lo que dura. No. Hombre, si sale alguno que diga yo que sí, pues coño, la ponemos a Raquel, ¿no? Plantica. Que no, hierbajo. Pa'lante. A ver. Ahora la coña es... Ah, no, espérate. Claro, nos queda otro Snorlax. Pero tenemos que dejar a Raquel. Loco, es que la sombra trampa me jodió que flipas, La sombra trampa, tío. A ver, al Pupitar es una liada sacarlo ya. Porque hasta que no sea Tiranitar, nada. El Despacito podría estar bien. Está en level 5, podemos darle chicha, No le llamaste tres papeles. No, tío, no. ¿Por qué? ¿Tres papeles? Muy mal. Yo qué sé, tío. No se me fue de la cabeza, la verdad. Pues voy a sacar a la Chocas, Que la Chocas debería de evolucionar en brevas, Lleva tres porros. Sí, pero luego no, Vale, vamos a sacar a Rechamito delante. Ahora sí. Y vamos a volar a Ciudad. No me acuerdo. Ciudad del Mar. La del Mar. Oye, ¿aquí no puedo entrar todavía o sí? No me acuerdo, ¿En Azafrán puedo entrar ya? Pep. Ojo, Está en level 21 el puto Marowak ese, De verdad se tanquea el golpe, tío. Digo, lo voy a deletear. Pues no, toma. Pum, golpe de cabeza. Tío, rápido. Cuidado. No quiero más peleas aleatorias, A ver. Si puedo esquivar a todo el mundo aquí.
Polvo energía. No sé qué hace polvo energía, la verdad. Vale, un señor viejo. No quiero pelear con usted. Mírese para el otro lado, eso es. Pam, pam, pam. Vale. Y segundo Snorlax, que va a ser cocaína. ¿Por qué va atrás, ¿no? Vale. Espérate, voy. Señor, no me mire, ¿eh? Vale, no me ha mirado. Parte amarilla. Oh, wow. Ese es un Mewtwo. Que no, tío. Que no puede ser legendario, creo. Puede cambiarse por cualquier aleatorio de la pool que no sea legendario, creo. Va a ser un Zubat. Pues ya tengo uno, así que no contaría. Pepo, pim, pepo, pam. Se puede venir, ¿eh? Rey 3 es macho, tío. La verdad es que le pega, pero es macho. Vaya mierdón, pero mierdón. Me he cagado, ¿eh? Me he cagado porque es de tipo roca y pensé que le iba a ser, pero no, al ser tipo tal. Psicoonda, muy rico. Muy rico, menos mal que se ha sobado. ¿Puedo cambiar? Ahora sí. Chocas que tenía, porque creo recordar que tenía cosas tochas. Ala de acero, hidropulso. Ah, tenía lluvia e hidropulso. A cambiar. Vamos con hidropulso. Vale. Se despertó, pero tío. Le ha durado una mierda, loco. Tiene nieve de polvo, eh. Me puede one-shotear. No me ha one-shoteado. Me da mucho miedo, eh. Me da mucho miedo este bicho, tío. Voy a tirarle una Super Ball. Lo veo bastante fuerte, eh. Vale. Bien. Lo veo bastante fuerte. O sea, estaba quitando mucho. Y no tiene malos ataques. A ver, Snowball. Muy travieso por naturaleza. A muchas mujeres les gusta jugar con él porque es muy cariñoso. Snowball. Sí. No se me ocurren nombres. Hoy estoy espeso, tío. ¿Algún nombre de algún perro así con malas pulgas? ¡Hostia! Porque es muy cariñoso. No tiene muchas malas pulgas. Pero el perro de Shin-chan era con V, de Bad. Creo que era con V, ¿no? Está la D, tío, que no. Me cuesta mucho ver aquí las de estas, ¿eh? Nevado, wow. Era con V, ¿eh? Luego de mamar tres porros. Shin-chan. Era nevado, además. Sí, digo, no sé. A lo mejor me estoy fumando y no se llamaba nevado. Me sonaba mucho. Pues nevado entra al equipo. Fue enviado a la caja. Vale. Con B de nieve. Gilipollas, pero yo que sé, al ser un nombre de un perro, no sabía si se escribía diferente, ¿sabes? Tú, dame la super cañax. Vale. Tenemos la super caña, señores. Vale, a ver, ruta 12. Es la misma ruta desde arriba, ¿verdad? Desde el pueblo este, ¿no? Sí, desde aquí es ruta 12 todo. Vale, podemos capturar pescando aquí, ¿eh? Porque aquí no he capturado nada. Sí, voy a pescar.
Lo que antes de ir a pescar, me gustaría curarme. Me gustaría curarme porque el que tiene bostezo es Rechamito y claro, tú sabes, está tocadillo. Hostia. Hostia, un Vileplume, ¿eh? Hubiera estado bien un Vileplume, ¿eh? Procesando llevo lo menos 4 horas. Yo estoy igual hoy, ¿eh? Estoy con una sobada encima, pero brutal. No sé qué coño me pasa, pero no estoy durmiendo. Vale, vamos a tirar aquí cañita. ¿Dónde coño está la caña, ¿no? Tengo un puto dolor de cabeza. Niño, dópate, tómate un paracetamol o algo, ¿eh? Super caña, let's go. Se viene. Un Pokémon ha picado el anzuelo. ¡Sí! Yost, has llegado. Has llegado, Yost. Este es el verdadero Yost y no el otro. Al otro le cambiamos el nombre y le ponemos otra cosa. Hostia, psicoataque, tío. ¡Oh! ¡Let's go! ¡Se viene! Huntercito, Gengarcito, ¿eh? Vale, se baja el ataque especial. No pasa nada, bostezamos. Vale, a ver, ¡ja! No le puedo pegar. ¡Qué buena! Vale, hay que cambiar obligatoriamente. ¿Qué le tiro? Level 30. No, level 30 no, ¿qué level está? Level 24. Está cambiado. O sea, las evoluciones que son por intercambio evolucionan a más level. Y ya está. Puede evolucionar, no hay problema. Le tiro con León. No, con el Chocas un hidropulso. ¿O tú qué tienes? ¿Tienes algo? Drago aliento, ¿no? Que lo revienta. Puño meteoro. ¿Cuánto pega puño meteoro? Acero sí le pega, ¿no? Acero sí le pega al Hunter. Sí. Vamos a probar. Es que no quiero pegarle con algo muy fuerte. Me da miedo. Vale. Se duerme. Vamos a pegarle un puño meteoro. Está dormido. Patapum. Uf. Cuidado. Mitad de vida, ¿eh? Vale, vamos a lanzarle una Super Ball. Así dormido mitad de vida. A ver qué pasa. Siendo Hunter me da respeto, pero... Una y una. ¡Loco! Le dura una mierda, ¿eh? Es impresionante. Le dura nada el puto sueño. Es brutal. Vamos con Rechamito de nuevo. Azote. Te lo tanqueas como un putísimo crack. Posteso. ¡Ha hecho púas! Vale, vamos a tirarle bolas. Es que, claro, ¿con qué coño le puedo pegar que no lo mate ahora? ¡Dos! ¡Tres! Pero tío, ¿qué me está troleando? Lo duermo, no se captura. Increíble, ¿eh? Ponle un bote, sí. Nuestro amigo y querido Josh ha vuelto al equipo. O sea, ha cambiado de ente. ¿Dónde coño estará ese? Odio este, te lo juro, ¿eh? Mira que he puesto nombres un huevo. No sé dónde están las letras aquí, es horrible. Fue enviado al PCR, ya te digo yo que... Bueno, depende de lo que tenga, lo vamos a sacar o no. Vale, día de captura, momentos de captura hechos. Quiero mirar lo del agua fresca, ¿era o limonada? Era limonada, ¿no? Tenemos que comprar una limonada aquí para dárselo al pavo para poder pasar, ¿puede ser? Uy. Porque si puedo ir a Safran, limonada. Vale. No puedo comprar curas. Vale, es una norma del loque. Pero la limonada, pues la pillo para el bicho este. Si no es así, me la quito, la vendo, ¿vale?
¿Cómo que se durmió solo? No entiendo. No se durmió. No, no se durmió. Ese té que llevas ahí tiene pinta... ¿Qué? ¿Era un té? ¿Alguien me ha dado un té y yo me he fumado cuatro porros? Loco. Pero es del perro, tío. La señora. Es verdad, me dio un té, es verdad. Pues era eso. Vale, yo pensé que era la limonada. Vale, vamos a buscar dónde diantres está. Ahí. Para vender la limonada que acabo de pillar, porque no es legal. Y ver si aquí, nada, me siguen dando super. Limonada, vendemos, que no es legal y ya está. Hostia, me sonaba el diseño del malo de Soma y ya sé de qué. ¿De qué? ¡Ojo, eh! Tenemos a Hitmonchan y Hitmontop. O sea, Hitmonlee y Hitmonchan, pero... A ver, señores. ¿Cuál creéis que es el combate adecuado? ¿Izquierda o derecha? Bueno, ¿esta gente en qué level está? No lo sé, ¿eh? Lo se puede hacer el Rocket, son iguales. ¿En qué nivel está la gente del gimnasio? No, Dojo se llama esto. Dojo Pokémon Rojo Level. Aquí. Dojo Karate. Dojo Karate. ¿Niveles? Este Pokémon te los regalan si vences a todos los karatecas. Vale, pero quiero ver a los karatecas. Vale, 31. 31, 32, 36. Ojo, debería de levelear. Pokémon Rojo. Gimnasios. Para tenerlo aquí, líderes de gimnasio, como siempre. Aquí, vale. A ver, habíamos quedado en que habíamos vencido ya a la pava esta. Queda Koga al 43 máximo, Blaine 47, o sea, Koga, Sabrina al 43, están al mismo nivel, o sea que hasta el 43 puedo llegar sin problema, Blaine al 47 y Giovanni al 50, vale. Bueno, llevo muy tarde, no, llevo poquitillo. Estábamos mirando capturas. O sea, ya, si ya es muy tarde para lo que pone en el título, sí. Ya he capturado a los Snorlax. Pero todavía queda directo, la verdad. Llevo poquito. Vamos a sacar a... Uy, espérate. Vamos a sacar a Josh, al nuevo Josh, y dejar al viejo Josh. Y hay que cambiarle el nombre al otro para no liarme, la verdad. Uy, me he liado. Tengo, la verdad es que, ojo, tengo buenos bichos aquí guardados. O sea que si me vencen alguno y tal, puedo estar bien. En un momento puedo hacer pum y recuperarme. Así que no hay problema. Vamos a sacar caramelos raros. ¿Dónde ya antes están? Yo a las 5 veo a Españita. ¿Juega Nori? Yo es que tú sabes, a mí el fútbol me... vale, vamos a darle a Josh. Lo que no sé a qué level evoluciona. Por el tema de... Come sueños, en serio. ¿Qué ataques tiene, by the way? Corpulencia, azote. Púas. Y psicoataque. Bastante pocho. No vas a aprender come sueños. Correcto. 26, 27... Giro rápido, vale, giro rápido. Bueno, menos mal que era corpulencia. Le he dado muy rápido, tío. El puto turbo. 32, no sé a qué nivel evoluciona. Vale, vamos a subir un poco también a... León está bien, al Chocas un level. Nanakumen.
Cuchillada, cuidado, ¿eh? Cuchillada era buen ataque. Está prácticamente igual. Pero no está nada mal. Quitaría dulce aroma de aquí. Vale, quitamos dulce aroma. Subirle 27, 28. ¿Otro más? Madre mía. Relajo. ¿Qué hacía relajo? Te relaja y restaura la mitad de los PS máximo. Cuidado, ¿eh? Puede estar muy bien, ¿eh? Quitaría paz mental, por si acaso, ¿no? 29. Y ya está, ¿vale? Y vamos a subir a Rexamito. 27, 28 y 29. ¡Recuperación! ¡Ojo! ¡Ojo, recuperación, eh! Hasta la mitad de los peces máximos. Lo mismo que relajo, ¿no? Bostezo me viene muy bien. Supongo que le quitaría barrera. Vale. Y vamos a subir un poquito a Alice. 27 y 28. ¡Drago aliento! ¡Madre mía! Pero es que estoy teniendo una suerte con los ataques que aprenden y tal. Es que estoy teniendo una suerte de la hostia. A ver. Fuego sagrado está bien, me conviene tenerlo. Vuelo. Síntesis. Es que la cantidad varía según el clima, no me convence mucho. Y viento clado está muy bien, tipo bicho, tal, vale. Vamos a poner el drago aliento por síntesis. Y vamos al gimnasio, al dojo. Que en teoría están en level 30 los Pokémon de los pavos del dojo. Lo único que, ¿derecha o izquierda, señores? ¿Izquierda o derecha? ¿Con cuál gente peleo? ¿O con uno de la derecha y otro de la izquierda? No lo sé, la verdad. ¿Con cuál peleo? ¿Derecha, izquierda, izquierda, derecha? Yo diría de derecha, no sé por qué, la derecha me da más confianza. Vamos a pegarme con uno de ellos, a ver. ¡Eh! ¿No puedes entrar en nuestro dojo karate? Pues ya estoy dentro, crack. No había nadie en la entrada que me parara los pies. No sé. Hostia, tres bichos, eh. Mis dragos, vale. 31, uff. Cuidado, eh. Vale. A los fantasmas les pegaba fantasma, siniestro y otra cosa más que no me acuerdo. Te vamos a pegarle con agua neutral. Uf. Duro, ¿eh? Aguanta muy fuerte, tío. La lucha y el normal no le pegan. La roca le pega. La roca sí le pega. Le pega neutro también. No me paralices. No me paralices. ¡No! ¡Mitad de la puta vida me ha quitado! ¿Psíquico? No, es al revés. Fantasma das al psíquico. Tiraría de Alice. Un drago aliento de Nanaka. Tú no le haces nada, literal. O la chocas, eh. La chocas puede estar bien. Vamos a sacar a la chocas. Me da más confianza por el level, más que nada, eh. Estoy como tú a veces, que me hago un lío. Yo me acuerdo de lo del psíquico por la serie, tío. Porque me acuerdo que Ash tuvo que capturar un Hunter para pelear contra Sabrina, la de tipo psíquico. Y fue en plan, oh no, oh, no lo voy a ganar, no sé qué. Y capturó al Hunter y la venció. Porque no la venció realmente, pero bueno. Vale, bastante chungo, ¿eh? Si me sale otro Misdreavus, hay que tenerlo en cuenta porque son bastante tanques, ¿eh? Y no tengo nada que le pegue efectivo ni nada. Vale, León al 32. Y la chocas, pues no va a subir, obviamente. Slowbro, nuestro colega lento. Vamos a quedarme. Y le voy a meter un vuelo, supongo.
Maldición. Vale. Ataque subió. Defensa subió. Se baja la velocidad y se sube el ataque y la defensa. Bueno, no está mal. Sigue lloviendo. Vuelo. Mátalo. No veas lo que aguantan, ¿eh? Un poco liada lo que acabo de hacer al meterme en este gimnasio. Estoy muy bajo de level. Pensé que eran 30 todos. A ver, que esto no es un gimnasio, es un dojo. El hidropulso le va a pegar mierda. Vamos a pegarle un ala de acero. Bola de hielo. No. Tengo algo para pa pegarle a este Slowbro, tío. No tengo nada para pegarle a este maldito bicho, ¿eh? Venga, Nanaka, confío en ti, ¿eh? Dale un drago aliento y bórramelo del mapa. ¡Hola! ¡Que no fue ni efectivo ni hostias! Buah, pues estamos fuera, ¿eh? ¿Es posible que me baje una vida este pavo? Porque queda, aparte del Slowbro, queda otro bicho, ¿eh? Es que no puedo sacarle ni a la Chocas ni a Rechamito porque son voladores. Alice tampoco porque es volador. León está tocado. Josh. Es que tú no puedes hacerle nada, creo. Todos los ataques que tienen son... psicoataque, ¿sabes? Que no le hace daño realmente. O sea, que le es negativo encima. Encima es poquito y baja mucho el ataque. Vale, vamos a rezar. Porque sea más rápida Nanaka, lo dudo, ¿no? Lo dudo que flipas, ¿no? Yo es que ese ataque de hielo me está jodiendo la puta vida, ¿eh? Venga, fuck it. ¡Bien! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Le ha quitado una mierda! ¡Un crítico encima! Mira, yo de verdad... Que no tiene sentido. A estos tres no los puedo sacar. León está tocadísimo. Es que encima tengo defensa especial, una mierda. Bueno, bola de hielo puede ser físico. Vamos con León, que es rápido. Le haga meteorobola. No es muy eficaz, pero aún así era fuerte, así que bien. Vale, ¿quién te queda? ¿Qué? Es verdad que no era eficaz. Bueno, nada. Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría, ya, entonces. Ya estaría, ¿no? Hidropulso, a ver qué pasa. Vale. Picotazo. Sigue con picotazos, mío. Crítico. No, hazle crítico, León. Coño. Vale, pégate. Pégate un hit. Pégate.
Vale. O sea, me acaba de hacer un destrozo en el equipo. Se ha llevado por delante a nada. Okay. O sea, ese ataque de hielo ha sido el... Vamos. Claro, tener varios voladores no es buena idea, a lo mejor. Bueno, duraste poco, la verdad. Igual que Raquel. Mira, van dos Raquel. ¿Dónde está la otra? Van dos Raquel juntas. Buah. Saco al hierbajo y lo leveleamos y lo evolucionamos, tío. Vamos a sacar al hierbajo. Lo que sé. Loco, de verdad, tío. Qué asco. Hierbajo está tocado, ¿verdad? Sí. No, está tocado todo el mundo, no curado. Vale. Va a darle chicha, caramelo raro. Hierbajo va a evolucionar. El tres papeles, como le dice Josh. Ah, loco. ¡Drenaduras! Drenaduras me hizo el loque el anterior, ¿eh? Drenaduras. Hostia, día de pago, ¿eh? 100-100, cuidado. Mega puño es una cagada. Martillazo es 95, no está nada mal. Y sumisión es una cagada. Vale, fuera mega puño. Drenadoras, tío, no veas. Vale, este evolucionaba al 32. O al 30 y... 32, perfecto. ¿Es posible que este león es el que había más aguantado? Sí, pues sí, cierto. Es el starter que más me ha aguantado, la verdad. Meganium, oh wow. Vale, Meganium con ataques más o menos decentes. Vamos a ponerlo delante. Vamos a ver, datos. No, esto. Buah. Bastante rápido, bastante defensa. Mucha defensa, 80-80 no está nada mal. Pega físico, pega una mierda. Pega bien especial. Martillazo es físico, puta mierda. Día de pago, creo que es físico también. Y su misión es físico. Todo lo que tiene es físico ahora mismo. No sirve de una mierda Meganium ahora mismo, la verdad. Oh, la madre que os parió. A ver. PC débil. Mover Pokémon. Es un tanque, sí, pero si no pega mucho. Vamos a sacar el Slowking. A ver qué aprende. Que necesito un bicho nuevo, ¿sabes? El Meganium ahora mismo no me sirve mucho con esos ataques que tiene. El Elekid. Bueno. El Elekid que tenía, tío. ¿Tenía algo decente? Bueno, a ver, espérate. Es que es un mierda, tío, de stats, loco. Objeto el lodo, anillo ígneo. Onda trueno tenía. Onda trueno no está nada mal y enfado. ¿Este cómo va? Ojo, Ojo con el Pepo Clown, Ojo con Pepo Clown, Tiene ataques un poco de mierda. Pero puede estar bien, El Visa. El Visa es pochete de stats. Nevado. Pues tampoco. Pegaba fuerte. No sé por qué pegaba fuerte. Si tiene un ataque y ataque especial bastante pochete. La cuchilla. Sluma. Ya está, no tengo más nada. Tengo que tener algo más. Pepo Clown, enchufe. Canecra. A Canecra la he dejado un poco en la estacada. Debería de sacar a Canecra, Va a sacar a Canecra, qué coño. Que tiene mon amuleto, además. Vamos a quitar el Slowbro. Que Canecra estaba haciendo un buen papel. Vale, a ver. Está claro que hay que subir más de level, porque si no. 31, 32. Por lo menos al 32 a todo el mundo. 29, 20, 30, 20 y 30.
31, 32. Pechamito, 30. 31, 32. Vale. Chocas, 31 y 32. Al 36 evolucionaba Pidgeot, ¿verdad? Pidgeot, cuidado. Vale, vamos para allá. Tengo miedo, tío. Levels 31 son, ¿no? Bueno. Hemos peleado por la derecha. Vamos a ir de una con mi mejor Pokémon, que es León. Intentamos one-shotear y que sea lo que sea. Te viene. No me asusta nada. Rompo rocas para entrenarme. Un Pokémon, vale. Tentacool, bien. Hostia, está más level, la madre que lo parió. Bueno, Tentacool. Es Tentacool. No es Tentacruel ni es nada tal. Vale. Entonces, si este está más level, el jefe de ellos va a estar más fuerte, ¿no? Tengo miedo. ¿Se ve aquí en líderes? No, ¿verdad? A ver. Dojo entrenadores. Dojo karate. Patatín, patatum. Karatecas. Me dan igual los karatecas. Quiero. Aquí. Maestro karateca. 37. Niño. 37, ¿sabes? Puf. Creo que el dojo no está para mí todavía, ¿eh? ¿Ya morí? No, tú no. Nat sí morí. Vale, pues pasando, ¿eh? Vamos a usar vuelo. Y vamos a ir por el camino bicis. Me estoy quedando sin batería, en serio. Si lo cargué ayer. No, no, ayer no, antes de ayer. Vale, fa. A Nat le metieron un pepinardo que la dejaron en la mierda, tío. Fue increíble. Pepe. Vale. Escapo. Aquí podía capturar. Aquí había hierba, ¿verdad? En una zona. O estoy yo mamado. No. No me mires. ¡No! ¡Fua! ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres? A mí lo que digamos que he capturado 6. Solo juego con uno, ¿no? Son pochos, ¿o qué? Puto Feraligar, tío. Ah, son muertos. Vale. Vamos a hacer una cosa un segundo. Que es conectarme los auriculares, aunque sea a la corriente. Cambio. Porque es que me estoy quedando sin batería, ¿no? Mira que lo pensé hoy, dije, hostia, tengo que poner a cargar los auriculares. Y no los puse antes del directo. Vale, a ver, lucha. Mitad de vida. No me ha hecho nada, así que vamos a pegarla aquí. Vale, eco metálico. Lo que tú quieras. Para tu casa, Feraliga. Siguiente, por favor. Toma experiencia. Vale, bien. Tengo el 33. Pero, por favor. Alice tenía fuego sagrado, ¿no? Me está troleando. ¡Y me quemas! ¡Encima me quemas, tío! ¡Que me baja el ataque! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Full fuego! ¡Es de coña, ¿sabes? Articuno, ¿qué? Volador hielo. Ataque, fuego sagrado y ascuas. Todo es por culo ya, loco. Crack, leyenda, titán, bestia, mastodonte. Vale, vale, a ver. Vamos con Rechamito delante.
Esto es ruta nueva. ¿Creéis que habrá algo decente aquí, tío? Quiero un legendario decente. Starmie puede no estar mal, ¿eh? Starmie puede no estar mal. Voy a capturarlo porque, a ver. Divide dolor. Pesadillo. Porque es starter. O sea, es starter. Por la cara. Es Pokémon de. De ruta y oye. No puede venir bien. Vamos a tirarle Super Balls. La legendaria, sí. ¿Tres? Ni dormir lo hizo falta. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ya sé cómo se va a llamar, por cierto. Va a ser un pepino, ¿eh? Se va a llamar. Gea. ¿Sabéis por qué se llama Gea? A ver si alguien aquí, algún superdotado lo sabrá. Si alguien lo sabe, tiene la mente igual de pocha que yo. ¡Fuck! Huele a chusta. ¿El qué? ¿El Starmie? ¿El Staryu? Joder, puto. Tiro rápido, pum. ¡Carámbano! ¡No! ¡Volador, Umber! Ah, que Carámbano es pocho, es verdad. Queda el Final 14. No tiene nada que ver. Oye, basta ya, ¿no? Por de... No. Es más random de lo que tal. Pensad en la serie de Pokémon. A ver si os acordáis. Es una gilipollada como un piano, ¿eh? Pero a mí me hace mucha gracia. Me hacía mucha gracia en su momento. Voy a ir despacio porque no quiero. Uf. No, amigo, ¿eh? Sí, yo tampoco la veo, pero me acuerdo, tío. Se me quedó grabado a fuego en la piel, güey. Bueno, es tan sencillo como que cuando Staryu salía, o Starmie, no me acuerdo, cuando Misty lo sacaba, salía de la Pokéball y hacía ¡Hea! Y me hacía mucha gracia, tío. Literal, hacía ¡Hea! Buscadlo. No, confía. Que no me encuentro con nadie más. ¡Eh! ¡Aquí puedo pescar! ¿Aquí puedo pescar? O pesca o hierba, ¿eh? Ojo. Primero cura. Vamos, que no va, confía, que ya está. Estamos aquí. Yo diría que hierba hay más posibilidad, ¿verdad? Vamos a hierba. ¿Qué, no te ha gustado? Tío, búscalo, es súper guapo. Cuando sale Staryu hace ¡Hea! O sea, a mí me hace gracia. A ver, ¿en qué level salen aquí? Bueno, es hierba, ¿eh? No pasa nada. No quiero pelearme con nadie. Ya lo tengo. Tengo a Pidgeotto. No cuenta, ya lo tengo. Me he cagado, por un momento. Pero no cuenta. Este sí cuenta. Vaya puta mierda. Tengo al Omanite y al Kabuto. O sea, al Omastar y al Kabuto. ¿Sí? Es un momento. Si lo evoluciona. Yo qué sé. Creo que este me hizo bastante. En un loque me hizo bastante bien. Pero claro, es random. Puede ser cualquier puta mierda. Frustración. Se duerme, Super Bowl. Creo que aquí me dan ultras ya, ¿no? Vale. Se llamaba... ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos Ultros la otra vez. Se va a volver a llamar Ultros. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Esto sí es por el final, ¿vale? Ultros, el pulpo del final, bla, bla, bla. Es un pulpo así medio raro. Se me recuerda a Ultros, tío. Bueno, le pegaría más a un Tentacool, pero no sé si me va a salir. O sea, llámalo Dark Souls. ¿Qué Dark Souls? ¿Está frustrado? No.
No, Ultros. Bueno, si me toca un Star... Es que le pego... Me da igual. ¡Ultros! ¿Dónde está la S? ¡Ultros! Se va al PC. ¿Tiene? No, no, no tengo a Juanca, ¿eh? Juanca, el próximo te toca, ¿eh? Pere, pere, peum, pere, peum, peum, pere, pere, peum. ¿Me curo? Vale, full curados. A ver. El gimnasio de Koga era 43. Entonces, debería de primero mirar si puedo capturar algo por aquí. Que creo que sí. Aquí puedo capturar. Se viene, ¿eh? Tengo un presentimiento aquí, ¿eh? Tengo un presentimiento. Se putísimo viene. ¡Bien! ¡Bien! ¡Golem! ¡Golem! Es hembra, así que no puede ser Juanca. Pero un puto golem, ¿eh? Un poca broma. Poquita broma el golem, ¿eh? Tenía que haber pillado las Ultra Balls antes de tal. Camuflaje. Ah, vale. Siendo un Graveler, debería de ser fácil de pillar. Vamos a ver. Aullido. Está dormido. Venga, Graveler, crack. Oye. Oh, yeah. Uf, es que no le quiero pegar con nada, ¿eh? Me da puto miedo pegarle con algo. Hombre, un giro rápido, siendo tipo normal. Ahí está. Una, dos, tres. Capturado. Ponle grava. Hostia. Grava. Graba, gravilla mejor. El gravilla. Porque graba, graveler, graba, graba. Se queda igual, gravilla. Bueno, gravita. Gravita. Ok, yo qué sé. Tenemos un Juanca, pero es que no es macho. Cuando tenga yo... Tengo zonas todavía para capturar, así que no hay problema. Tenemos zonas para capturar cuando... Mira, tenemos también la zona safari, es verdad. Podemos pillar en zona safari algo. En zona safari no nos arriesgamos a perder al bicho. O sea, no nos arriesgamos a perder al bicho, no. Me refiero, no nos arriesgamos a... A pelear. Así que vamos a ir, ¿eh? Vamos para zona safari, ¿sí? Ah, no tengo corte. Uy. Tampoco pasa nada. Vale, zona safari. Se viene. Hola. Esta es la zona safari. Por solo 500. Tacatá. ¿Dónde renta más capturar? Por cierto, dame un segundo. Uy, espérate. ¿Puedo tirarme aquí un repelente, no? Porque creo que renta capturar en la zona 3 o así, ¿no? Que salen cosas... Bueno, es que como es random, no sé lo que hay. Voy a tirarme un repelente. Y ya veremos. Es que en verdad da igual, yo pensando. Es full random. ¿En qué zona capture es irrelevante total? Zona 1. Zona central. Lleva por tiempo, ¿verdad? Limonada, anda, mira. Antes la compré, la vendí, ahora tengo otra vez. Iba por pasos. MT47, agua lodosa, cuidadito. Agua lodosa. No, quita. Agua lodosa. Ah, es una MT, Chris, eres tonto. Tu MTs. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 40 y pico. Agua lodosa, 47. Ah, 65, tío.
La zona, claro, pero al ser randomizado pueden darme una mierda y que sea en la zona 1 donde haya algo, entonces no lo sé. Supongo que cuando se me acabe el repelente, capturaré. Repelente ha dejado de ser efecto. Los... ¡Ah! Y hay una pokébola ahí. Ya la cogemos luego. Calcio. Vale. ¿Dónde se veía aquí? Me quedan 300 pasos. Vete a por el sur. ¿Me lo pierdo? Ya volvió. Se cayó otra vez Twitch, tío. A mí me va perfecto. Vale, no ha salido nada, ¿eh? Esto es full cuando salga, ¿eh? Ha salido. ¡Madre mía! Sí, sí, la surf me la dan después, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Ojo! Captura tú el Machamp ahora, ¿eh? Y es Juancar, ¿eh? Juancar se viene. ¡No! Dios, me había dado ilusiones, ¿eh? Está comiendo. Vale, vale, vale. ¿Dos? ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Un puto Machamp! ¡Qué equipardo, eh! Golem, Machamp, Gengar. El Jolteon podría estar bien también tenerlo. Pidgeot. Encima la Pokéball guapa. ¿Qué te cae? La Pokéball de la Safari Ball son feísimas, tío. ¿Quieres ponerle un mod? Hombre, Juanca. ¿Cómo lo podemos? ¿Te ponemos Juanca? ¿O Juanca? ¿Cómo quieres? ¿O Conazo? No. Lo que tú me digas, ¿eh? La mía sí es fea. Que es la roja cutre. Ya, la roja cutre a mí tampoco me mola mucho. Hay que esperar que Juancar va con un poco de delay. Ve los directos con más delay del carajo. Pero vamos a ir poniendo Juanca. Y depende de lo que me diga. Juanca. Juanca, Juanquita. Te vas para la caja, pero crack, vas a salir, ¿eh? Te lo aviso ya. Madre mía. Let's fucking go, ¿eh? Vale, mete 32, niebla. Ok, medio pocho. Despertar. No estaría mal. Bueno, teniendo la pokeflauta, despertar no tiene mucho sentido. Vale, un Houndor, que me da igual. El delay es por el móvil, puede ser. Diente de oro para el viejo y que nos da fuerza el viejo. MT5. Hidrochorro. No, pero Hidrochorro era el que mojaba toda la zona, ¿verdad? Ah, por fin, es la primera persona que llega a la casa secreta. He organizado este concurso con un motivo de quedarte la MTMO03. Ya tienes Surf, crack. Se viene. Vale, a ver cómo está Surf. Espérate, no, espérate. Mochila. A ver cómo está Surf. Que no esté nerfeada, por favor. Está nerfeadísima, es una mierda. Es una mierda, tío. Al igual que vuelo está un poco más fuerte y corte está un poco más fuerte, porque corte creo que eran 60. Surf es una mierda como un piano, ¿eh? Dios. Hay que enseñárselo a alguien para el tema de usarlo, pero uff. A Canegra por el stat, supongo. Hombre, pues que puestos a quitarle, no le quiero quitar nada. Porque, tío, 50 de potencia, loco. Es que es una cagada como un piano de grande. Es que Canecra tiene unos buenos ataques, no. No, no, no. ¿Le hará aprender? Sí. Se lo enseño a otros. Como pueden todos, da un poco igual.
Es especial, ¿verdad? Habría que ponérselo a algún atacante especial para potenciarlo. ¿Quién es atacante especial? No, tú definitivamente no. Bueno, Josh tiene ahí... Métela ahí. Sí, Josh tiene pocos ataques, podría estar bien. Y tiene buen ataque especial. 46. Alice también. ¡Hostia! León. Cuidado con León, ¿eh? No está tan fuerte. Es que renta mucho a Kanekra, ¿eh? No, pero León ya tiene tal... Vamos a ponérselo a Josh. Y yo qué sé. Se lo pongo a Josh. Y si por lo que sea encuentro alguna otra cosa mejor, tal, pues ya se lo quito con el borramovimientos y listo. Que de todos modos ahora no tienes gran cosa. Te quitamos a Sote. Y aprende su. Y voy montado. Ah, no puedo, claro, porque no tengo la... No tengo la medalla de gimnasio. ¡Oh! Vale, pues hay que esperar a que se agote el tiempo y ya está. ¿Cuánto queda? Uy, no es este, porque no es este. 32. Oh, no, se viene. Vale, ding dong. Se acabó. Hasta luego, crack. Vale, tenemos el diente de oro para el señor, que nos da fuerza. Que a ver si fuerza está, no está nerfeado también. Fuerza no era muy tocha. ¿Era este? No, no era este. Fuerza no era muy tocha, era más o menos. Eras tú. Toma los dientes de oro y me das la MO4. Perfecto. A ver, MO4. Porque si está fuerte, tío. ¡Madre mía, la MO4 cómo pega! ¡105! Buah, se lo voy a enseñar ya a todo el puto mundo. Fuerza era físico. Algún atacante físico que digas tú. ¡Hostia! Vale, vamos al centro Pokémon. Hay que mirar muchas cosas. A Juancar. Esa es la que estaba pensando. Ponérsela a Juancar y ver. Ver cómo va de. De ataque. Porque como tenga mucho ataque físico, va a ser Dios. Va a ser fuerte. Que flipa. Vamos ahí. PC débil. Mover Pokémon. Vale. Es que mira qué puto equipardo tengo ahora. Pero ¿a quién quito, tío? Es que me mola Crobat, Gengar. Mira, vamos a quitar a León. De momento. Y vamos a ver. ¿Qué tienes? Quítame. Que no, que coño, que tú tienes bostezo y tal, ¿sabes? Tú estás muy OP. Vale, vamos para acá. Aumenta la precisión. Buen ataque físico. Buah, te quedas, ¿eh? A ver. Ataque especial no tienes una mierda. Defensa especial muy, muy buena. Buena velocidad. Baja defensa, pero bueno, se puede subir con el hierro y a tu casa, ¿sabes? Y no me importa ataque especial porque vas a meter unas hostias con fuerza que, vamos, no se las van a ver venir. Entonces vamos a meterle. Pam, pam, pam. ¿Qué ataques tiene? Fuego sagrado, niño, ¿qué pasa con el fuego sagrado, loco? Gas venenoso. Esfuerzo. Y mordisco. Se sube con armiche. Con el hierro. Fuera de contexto. Por alguna razón nunca me había dado cuenta de que José Mota era el doblador de Mushu. ¿De Mushu? ¿En serio? Vamos a quitarle gas venenoso. Lol. Ahora mismo no me... O sea, en mi cabeza no retumba José Mota, ¿sabes? Vale, guau. Metes muchas hostias. A ver, gimnasio de Koga, ¿no? Sería ir a Koga, que es el 43, su máximo Pokémon. Así que hay que subirlos de level bastante. Hay que darle escaramelada, padre. Vamos para allá. A ver si evoluciona ya a Chocas también. ¿Dónde están los caramelos? ¡Caramelo! Muy salto. Vale, vamos a subir a Chocas. 33, 34. Agarre. 80. Atrapa con potentes pinzas. 80.
Tiene un ataque volador, otro de acero, hidropulso. Buah, le quitaría anillo ígneo, porque que me pierda un turno me da asco, así que fuera. No le compré los caramelos en Pueblo Paleto. No, en Trucos Paleta. Josh me buscó el código del emulador y se los metí ahí. O sea, se los puse para que tenga infinito. Con cheats, correcto, boludo. Lo saqué de cheats porque es que, tío, es imposible. O sea, para un loque hace falta. Se supone que con caramelos suben peor de stats. Entonces, salgo perjudicado yo, pero salgo ganando en tiempo. No tengo tiempo para estar leveleando, ¿sabes? Ya me dirás cómo. ¿Qué emulador usas? El Visual Boy. ¡Ole! Pidgeotto. Ahora sí es el Chocas. Hola, Chocas, de verdad. Porque creo que cambia dependiendo de qué emulador es el truco, ¿eh? Dime quién voy al baño. Pues no sé cuál es. Habrá que mirarlo. Es que me lo buscó Josh sobre la marcha en directo. Y yo no lo he mirado, la verdad. Pero vamos, no tiene que ser muy complicado, ¿eh? Fíjate si en el emulador hay un apartado para meterle trucos. Bomba huevo, cuidado. Ahí está, ese es el código de tal. En Game Shark, va. Ah, pues puede ser genérico. Buah, bomba huevo es una mierda. Dejar de aprender, hombre. ¿Cómo te lo digo? Vale, vamos a subir a Josh. Tío, ¿cuándo evoluciona? Es que no sé cuándo evoluciona, porque se supone que cambia las evoluciones que son imposibles por intercambio. ¡Ja! ¡Gengaro! Por intercambio cambian, básicamente, pero no sé hasta qué level. Ahí lo tenemos. Ahí está, Gengarcito. Let's go. Vale, Gengarcito, level 38. Vale. Va a subir a quién más. A Juanca. Hombre, que Juanca, es que vas a meter unas hostias como panes, ¿eh? Estallido. Ojo. Que estallido creo que era físico. Dime que estallido era físico. Por favor, que alguien me confirme eso en el chat. Que alguien me confirme que estallido era un ataque físico. Porque si era un ataque físico, Juanca es Dios ahora mismo. Se va a pegar unas hostias que te... Sí. Si es físico, ¿eh? Si es psíquico, es una mierda. O sea, si es especial, es una caca. Conteo. ¡Conteo! Uno, dos. Especial según la wiki. Buah, vaya mierda, tío. Es especial, tío. Prueba de confusión, pero también sube el ataque. Nah, nah. Bueno, por el daño que tiene, ya debe de rentar, ¿va? Vale, 38, 38, 36, 35. Rechamito. 38, vamos a subir. Kinético, que era kinético, ¿no? Físico. Físico, psíquico. Distrae al rival y baja la... Vaya puta mierda. No. ¿Qué? Dejar de aprender, sí. 38, vale. No sé en qué level salen. O sea, 43 es Koga. Yo entiendo que los del gimnasio estarán un poquito más bajos, ¿no? Lo subo al 40 para no arriesgar. Debería, ¿verdad? Picotazo. Vale, picotazo es volador. Puede estar bien. 65 de potencia no es mucho. Vamos a quitarte púas. 40. 37, 38, 39, 40, vale. 39, 40. Vale. Vamos con un buen equipo, yo creo, ¿eh?
sea, tienen más o menos buenos ataques, están fuertes, o sea que vamos a sacar a Kanekra adelante, yo creo. Y vamos a ver qué level me sale el primer entrenador. Si los puedo esquivar, mejor, ¿eh? No los puedo esquivar. O sea, los puedo esquivar, pero sí que voy a... La fuerza no es la clave con los Pokémon, ¿sabes? La estrategia es lo importante. Te enseñaré la estrategia del Pokémon. Un bicho, vale. Electabuzz. 38. Vale, voy bien. Correcto, vale. Tipo tierra. Joder, cómo pega, ¿eh? Kanekra pega más fuerte, crack. Presión baja. A ver si falla en el siguiente golpe. Deslumbrar, no falla. Me paraliza. Espero no fallar. Joder. Electabuzz falló. Y bufetó el lobo y para tu casa. Easy peasy. Hasta luego, crack. Extraordinario. Vale, a ver, hay que cambiar. Vamos a estrenarte, Juanca, ¿eh? A ver cómo te comportas, crack. Quería ser un ninja y por eso vine a este gimnasio Pokémon. Cuatro bichos, ¿eh? Vale. Donphan, 31. Qué bajo, ¿no? Vale, vamos a pegarle un fuerza. Bastante bien, ¿eh? Y tiene un montón de PPs fuerza. Puede ser... Vamos, vamos. Magikarp. Lo vamos a volar a ese Magikarp, ¿eh? Para su casa. Fuerísimo. Venomoth. Vale. Venomoth va a tanquear, ¿eh? Vamos a probar el estallido. Me da curiosidad, ¿eh? Vale, ya los tengo. Guay. Es que es mucho más cómodo, tío, porque perder tanto tiempo... Buah, golpe crítico, vale. Es muy eficaz, obviamente. Perder tanto tiempo leveleando para los gimnasios y tal, yo prefiero ponerme más o menos a la altura del gimnasio y ir yendo, porque es que va. Vale, con este un fuerza. Juan Carrera es el puto MVP ahora mismo. O sea, mira eso, loco. Qué hostias como panes, no tanto tocado, es increíble. Vale, vamos para adelante, a ver. Tiene estudio de técnicas ninja, como el maestro Koga. Los ninjas llevan mucho tiempo usando animales. Animales. Pokémon, será, crack. Ah, que este es un domador. Developer. Jacqueline, developer. Diplosio. Vale, Diplosio, vamos a darle un fuerza. Madre mía, estoy chetado. Está OP, ¿eh? Es que encima fuerza nos tocó bastante bien. O sea, fuerza salió muy bien. Surf salió pocho, es verdad. Pero fuerza salió bastante potentillo. Madre mía, hasta luego, Wither. Y teniendo en cuenta el ataque físico que tienes, pues la hostia. Pero el 41 intenta aprender hipnosis. Cuidadito, ¿eh? Le quitamos esfuerzo, ¿no? Es que tiene mordisco también, que es la hostia, tío. Vale, yo creo que con hipnosis ya tienes el combo. ¡Hostia! Vale, fuego. Porque es psíquico. Es metal, o sea... Metal. Acero, coño. Y nos reventamos, básicamente. ¿Ves? Por ser ataque especial, quita poco. Pensé que lo iba a reventar de una, ¿eh? Bueno, vamos con fuerza, que es tu punto fuerte. Y obviamente, como no es muy eficaz, quita poco. Arraigo. Se va a ir curando. Vale, lo coño es spamear estallido, que es lo más eficaz, y ya está. No ha pasado nada. Hasta luego, developer. Au, dice. De gimnasio, difícil esquivar a la gente aquí, ¿eh? Encima no me acuerdo muy bien de lo de las paredes invisibles, estas pochas que tiene el pavo aquí metida. ¡Alto ahí! ¿Te has agobiado nuestros muros invisibles? No, agobiado no, pero... Quiero esquivar a los entrenadores y no me dejáis. Developer mía. ¡Ah! ¡Un Pichu! ¡Mira qué mono! ¡Pum! ¡Puñetazo del Macha! ¡Va a tomar por culo! ¡Joder, la madre! Vale. ¡Gyarados! Cuidadito. Vale, Gyarados no debería ser problema con un fuerza. Vamos a dormir. Y le pego un par de fuerzas, por si acaso.
Vale. Ha aguantado uno, claramente. Es que, ¿cómo no te voy a vencer si tengo a Juanca, colega? Crack, leyenda, titán. Vale, este es el último pavo. Peleamos contra este y salgo a curarme. El maestro Koga desciende de una gran familia de ninjas. ¡Eh, era Gistiano! Cervantes Gistiano. Cervantes. ¿Qué es Cervantes? ¿Qué tipo de trabajo es Cervantes? No sé, a lo mejor leí mal, ¿eh? Pero era Cristiano Ronaldo. ¿Qué Pokémon son estos, crack? Cervan. Cervan, Cristiano. ¿Qué tipo de trabajo o profesión es Cervan? Malabarista. No sé, no entiendo. Bueno, da igual. Me voy a pirar, vamos a curar. Sirvien. No sé, pero es eso en el Pokémon original. O sea, en el, sin estar randomizado. Creo que es... ¿En Medium? ¿El que hace malabarismos con las de estas? No sé, la verdad. Estoy fumado. Vale, a ver, vamos para allá. Hola, Koga. A ver, guardamos. Vale. En teoría, según la wiki y tal, es level 43. No me ha fallado en ningún momento. Entiendo que sí. Vamos a levelearlos hasta el 43, ¿vale? ¿Qué quiere aprender? ¡Rugido! Eso quitaba un bicho, ¿no? Del camino. Aumenta el rival y finaliza el combate. No me interesa, la verdad. ¿Dejar de aprender? Sí. Vamos a dejarla 42, 41, 42. Y rechamito, 41, 42. Vale. Voy a confirmar. Espero que sí, tío. No haberla liado. Sí, tiene un Withing al 43. Tiene 4 bichos, ¿eh? Cuidado. Tiene 4 bichos este pavo. A ver. Vamos a abrir. Vamos a abrir con Juanca. Que me da confianza. Aliente tan enclenque como tú se atreve a desafiarme. Me parto de risa. Como maestro ninja te enseñaré qué es el miedo. Sentirás la desesperación y las técnicas ninja. Bueno. Doctor Pansy. Saca un macho. 37 de entrada. Me gusta. Tu padre te va a partir la cara. Arreglado. Se lo ha explicado el macho. Vale, Juan Caral 42. Espeón es el next. Juanca tiene siniestro, ¿eh? Es más rápido. ¿Me he perdido aquí algo? Mordisco es físico, ¿no? Porque un ataque eficaz con el pedazo de ataque que tiene Juanca... O sea, este Espeón tiene que tener una defensa impresionante, ¿eh? ¡No, no, no, no! Duérmete. ¿Le ha quitado más? ¿Mordisco es especial? ¡Es especial! ¡What the fuck! Y fantasma físico. Me parto de los cojones. Me parto. Madre mía. Me acaba de joder, ¿eh? Porque mi estrategia era full Juanca, la verdad. Vamos a ir con Canecra. A ver. Skiplum, bien. Yeah. Skiplum, nada. Tiene tormenta arena el puto Skiplum. A joderme la vida. Vale, golpe cabeza. Hoja afilada, tu putísima madre. ¡No mates a padre! ¿Qué pedo, tío? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Cambio. ¿Quién tenía fuego aquí? Alguien tenía fuego en plan épico, ¿no? Sí, Juanca, pero no. Josh, ¿tú tenías algo de fuego? No.
Vale, Alice. Fuego sagrado. Vale, vamos con Alice, ¿eh? Le saca un level. Vale, previó el ataque, o sea que mierda. Premonición era que no podía ser crítico, ¿verdad? O estoy yo fumado. Cuatro. ¡No! Bueno, bicho le hace, ¿verdad? Sí, bicho le hacía a los plantas o estoy fumado. Ah, no, pero le he quitado mucho, no sé. ¿A qué le hacía a los bichos? Nunca me acuerdo. Son tipos que no uso, entonces. Vale, Shatu. Hay que cambiar porque es el level 43, ¿eh? Y Alice no va a aguantar contra un Shatu. Venga, Josh, confiamos en ti. Están todas las miradas puestas en Josh ahora mismo. Tenemos el surf que es pochete, giro rápido, picotazo. Y puta mierda contra el Shatu. La verdad es que no tenía. Tenía que haberme fijado en los ataques antes que nada. Vamos a tirarle un surf. Que aunque sea pocho, a ver cuánto quita. Una mierda. Reserva. Reservó. Uno. Vale, sí, tío. La puta tormenta. Ah, eso era premonición. Vale, uf, me da miedo, ¿eh? Me da miedo que me pegue un criticazo ahora y me reviente la cabeza. Vamos a tirar de Reshavito, que le meta una sobada. Reservo dos. Alboroto, cuidado. Ha sido una mierda, vale, genial. ¿Le echo dos de eso o no? He fallado. Pero tío, ¿qué pasa con bostezo? ¿Te ha fallado cuatro veces bostezo ya? ¿Es por el alboroto? Puede ser que con el alboroto no funcione, ¿no? Me lo estaba cargando con la tormenta de arena, ¿sabes? Soy como una valeriana, ayuda al descanso. Bueno, te ha matado la tormenta, crack. Pa' tu casa. Creo que es por eso, sí, tiene pinta, ¿eh? De por el alboroto no puedes hacerle dormir. Has demostrado tu valor. ¡Wow! Por cierto, esos caramelos que le has dado antes a los Pokémon, ¿dónde los has comprado? Te permitirá utilizar Surf y me da Tóxico, que claramente no va a ser Tóxico. Será cualquier otra mierda. Danza Pluma, Hidrochorro, Furia... ¿Furia? Ayuda, anulación... Es que no sé cuál era, la verdad, pero bueno, igual batido... Mierda, patada baja, escupida... Pues creo que Furia, ¿eh? Porque es el que menos me suena que tenía, la verdad. Vale. ¿Qué no me lo pone? O sea, hasta luego, Koga, Crack, Leyenda, Tigre, Titán, Bestia, Mastodonte... entrenador de Pokémon de tipo cosas. Me alegra contribuir al equipo, pero voy a ver el partido. Dale, dale, caño, tío. Yo voy a seguir... Yo creo que voy a intentar ir a por... la tipa de los Pokémon fantasmas. Fantasmas no, psíquicos, que soy gilipollas. O había que hacer... ¡Ah, no! Había que hacer el Team Rocket primero, ¿verdad? ¡Hostia, perro! Bueno, pues vamos al dojo. Que ahora para el dojo sí que estoy fuerte, o sea que... Vale, tenemos un pequeño problema, me acabo de dar cuenta. Lo del Team Rocket... Voy a tener que ir con otro equipo de Pokémon. Porque estos están muy leveleados. Y van a levelear por encima de lo que... tengo permitido casi seguro. Va. Vamos a pelearnos con esta gente. O sea, con este pavo y ya estaría. Hola. El maestro karateka envía a dos bichos de level 37, creo que era.
Normal contra normal. Pero mi normal pega mucho más fuerte, así que... Defensa férrea. Serio, tío. Duérmete, anda, deja de hacerte defensitas y historias. Tengo un estallido, te va a quitar nada, obviamente. Era por probarlo, ¿eh? ¿Paralizado? What the fuck. Tiene cuerpo de parálisis este de mierda. Vale, burbuja, más que nada. Combate sencillo, ¿eh? Simplemente es esperar. Fuerza, fuerza, fuerza. Para su casa. Venga, crack. Golda. Vale, el problema es que estoy paralizado, pero no debería ser un... una cosa muy loca, ¿eh? Hipnosis. Rastreo. Conversión 2. Pero, oye. Hipnosis, vale, dormido. Dormido como un tronco, fuerza. Vale, otra fuerza. Dormido como un tronco, otra fuerza y para su casa. Perfecto. Es que el matchup este está muy OP, ¿eh? Pero... vale. Se podían ver, ¿verdad? Antes de cogerlos. Creo que se podían ver antes de pillarlo. Por favor, algo tocho. Algo guapo. Un legendario, como molaría. ¡Se viene! Shatu, Unatu, no sé cómo se llama. Y Victreebel. O sea, Whipping Bell, pero que es un Victreebel. Pero espérate, Victreebel evoluciona con piedra hoja, ¿verdad? Y piedra hoja no tengo. Sé que pillé una piedra en su... piedra solar. Piedra trueno. Se podían con... ¡eh! ¡Piedra hoja! Vale. Prefiero al Victreebel, ¿eh? Antes que a este, prefiero al Victreebel, la verdad. Sí, sí, sí. Hombre, ¿quieres ponerle un nombre a Whipping Bell? Sí, claramente. ¿Cabra? Bueno, bocazas. Y ya está. Estaba pensando ponerle bocabuzón, pero creo que no va a caer. Bocazas. Con todo, to con setas. Whipping Bell fue enviado. Perfecto. Vamos a esquivar a esta gente. Y sería el Team Rocket ahora. Entonces hay que buscar un equipo que no esté muy leveleado. Por suerte tengo Pokémon. Para hacer lo del el Team Rocket, la verdad. Vamos a ver. A ver. Buah, mira. Gravele. Jolteon, por ejemplo. Piro para el fútbol. Sí, yo no estaré mucho más. Voy a preparar el equipo. Y no estaré mucho más. Gracias por haberte pasado, por haberse pasado a todo el que se haya pasado, ¿eh? Que yo eso lo agradezco un montón, tío. Que estáis aquí conmigo en vez de estar a vuestras historias. Vale, yo creo que sería... vamos a dejar aquí, en la caja 2. Y me voy a trabajar. Ah, ok, te vas a trabajar. Vale. Yo, ok. Vale, vale, vale. Ánimo tú también y gracias. Vale, vamos a dejar al equipo top aquí, básicamente. Quiero que evolucione el maldito Golbat, ¿eh? La verdad es que me gustaría mucho. Machan. Vale. Que toda esta gente está overleved. Porque claro, pensé que podía hacer los gimnasios seguidos, pero no me acordaba del Team Rocket. Entonces, bueno, cambiamos de equipo. Y vamos a tirar de Graveler, ¿no? Que va a ser un rico golem. Golbat, lo voy a dejar. Jolteon, obviamente. Le subiré un poquito. Al 35 o así. Vamos a sacar al Whipping Bell también. Lo subiré y lo evolucionaré, porque va a ser bastante top. Seguramente el Meganium y el bajo puede ser bastante fuerte también. Tiene ataques medio mierda, pero bueno. Veamos qué aprende. El falso Yosh. Te lo voy a poner aquí debajo para no liarme. Va a tirar de Lomastar, o sea, de Ultros. Y creo que con este equipo voy. Voy con dos plantas. Vamos a cambiar este. Vamos a tirar de otro, tío. Vamos con Pepo Clown. Sí, claro, que Pepo Clown, ¿eh? Así voy con un planta, un rayo, un agua, un roca, un psíquico y un volador. Más o menos equilibrado. Y habría que subirles de level y tal, pero bueno. Eso tampoco es una cosa muy loca. Vamos a tirar de caramelos raros. Me quedan pocos, hay que sacar, ¿eh? Vale, Alice no la tocamos. León al 35. Vale.
Gravita al 35 también, 30 y poco. Yo creo que 35 está bien para el gimnasio, para el Team Rocket. Pero quiere aprender Ráfaga. ¡Ráfaga! Ráfaga de luz que sube muchísimo el ataque especial, vale, ¿no? ¿No? ¿Quiere sustituir? No, dejar de aprender, sí, vale. 30, 31, a ver si evoluciona. 32, 33. A lo mejor evoluciona al 37 también, como el otro, ¿eh? Es posible. Vale. Bocaza vamos a dejarlo un segundo, porque quiero evolucionarlo primero. Ultros. Granizo. Cuidado, ¿eh? Granizo, ojo. Bueno, claro. Va a pegar poco igualmente, aunque sea hielo. Digo, es que es un ataque de hielo, yo pensando, pero no. Gancho alto tiene, 60, poquito, ¿eh? Chupavidas 90 no está nada mal, ¿eh? Dejar de aprender granizo, sí, vale. 26, 27, vamos para adelante. 30, 31. Residuos. ¿Cuánto tenía residuos? 50, buah. Bueno, sí, que lo aprenda. ¡Ah, me equivoqué! Bueno, digo, no, digo, que lo aprenda porque no tiene gran cosa. No pasa nada. Tampoco era una locura, ¿eh? Vale, ¿quién más queda? Pepo Clown. Cerca. Psíquico. Impide al rival usar ataques de tu, que tú conoces. Buah, pero eso es muy ambiguo, tío. Que yo conozco de todo mi equipo, que yo conozco Pepo Clown en concreto. Placaje. 25. Vaya truño, si ya placaje es una mierda de por sí, dejar de aprender placaje, tío. Aquí es peor, ¿eh? Pepo Clown, ta, 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 31, 33. Fuego fatuo, ojo, ¿eh? Fuego intenso que produce quemaduras. ¡Ah! ¡Solo quemas! ¡Buah, vaya mierda! No, no sustituir, dejar de aprender. 34, 35, vale. Vamos a darle la piedra hoja al Whipping Bell. Era con piedra hoja, ¿verdad? A lo mejor me estoy yo columpiando. Me suena mucho. A lo mejor me estoy columpiando. Parte de piedra hoja. Bocazas. Pam, 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 pam. A lo mejor me... Nah, no creo. No creo que me salga nada más que vaya a evolucionar con una piedra. Así que no pasa nada. La gasté en Victory Bell. Que es Bocazas. Y ahora a Bocazas sí le vamos a dar un poquito de chicha. Caramelo raro, pam, pam, pam. Hay que sacar más, ¿eh? Ya lo sacaré. Me parece 26, 27, 28, 29, 30. Vamos. Vale, 35. Voy a subir dos levels más a Gravita, a ver si evoluciona en Golem. Alboroto, ojo. 100-100, no está nada mal. Quitamos aullido. Tiene pico taladro. Uf, 45. Camuflaje. Con... no tienes ataque, así que sí, hay que ponerte algo otro. Y ahí está. 37, evoluciona. A un rico golem. Tenemos ya un equipaco bastante tocho. Quiere aprender explosión. ¿Quieres aprenderlo? Y... no. Quiero verlo por curiosidad. Porque explosión es fuerte, pero a ver cómo está aquí. 60. Causa mucho daño, pero te debilita. O sea, no tiene ningún sentido tenerlo. Deja de aprender, hombre, claro que lo dejo de aprender. Vale, si alguien más explosión, ya no me asustaré. Porque sé que es bajo. Vale, y con este equipo vamos. Más o menos. Vamos a poner a León delante. A Delón. A León. Y vamos por acá, era, ¿eh? Ahí está. Vamos a guardar. ¿Quieres guardar? Sí. Una partida guardada. Guardando no aparece la consola. Y ya estaría, señores, dos horitas. Muy bien. O sea, me está saliendo cositas interesantes. Hemos perdido dos hoy a dos Pokémon, pero hemos aguantado. Pensé que en el dojo me iban a quitar una vida, la verdad, pero lo hemos aguantado bien, ¿eh? ¡Epa! llego publicidad en la cara. Ya, es lo que tienes, condenado Twitch. Ya, pues justo estoy terminando, Kena. La verdad es que llegas para decir hola y adiós. Que yo te lo agradezco igual, ¿vale? Oye, que te has pasado por aquí, más que sea. Llevo dos horitas, voy a parar, ¿vale? Ha estado bien hoy. Hemos avanzado un montón. Queda hacer lo del Team Rocket, otro gimnasio. Las Islas de Espuma. Quedan un montón de cosas y muchas zonas nuevas para capturar.
y coger bichitos ahí potentes. Tengo buenos equipos, o sea que no estoy descontento, o sea, ni tan mal. Puede que sea otro loque que me pase. Al final las run random son las que más problema dan, en el sentido que te puede salir cualquier puta cosa, pero son las que me están dando suerte a mí, loco, es increíble. Yo al final, para la próxima, sí, ya, es que no, normalmente suelo hacer streaming a esa hora y claro, a lo mejor no te pilla bien, pero bueno, en fin, es por, ya, mi intención es hacer streaming más, uy, se ha cortado la música, porque está bulado, ¿no? Más tarde, pero tampoco puedo estar mucho más tarde, entonces es complicado por la situación, ya cambiará, supongo. Nada, que me enrollo con las persianas, gracias a todo el mundo que se haya pasado por aquí, más que sea un ratito. A Kena, aunque hayas llegado ahora, pero oye, se agradece, ya te digo. Y nos vemos mañana, que mañana no sé qué toca. Pero nos vemos mañana. Hasta luego. No se desactiva. ¿Se ha bugueado? ¿Por qué no sé? ¡Oh, no! ¡Sigo aquí, perpetuo! Bueno, en fin.